¿Cuál es el símbolo químico del hierro? Bueno, lo podemos decir en catalán. Son dos letras. Fe. Fe. Vale, ¿y en catalán cómo sería? Ah, igual, Fe. Pero es que nos hacemos en catalán. Vale, venga, yo lo voy a decir en catalán. Fe. ¡Me presento! ¡Soy Supergeografía! ¡Buenos días! Estamos en Barcelona. Hemos venido a Barcelona, tercera vez que salgo a la calle y ya estoy en otra ciudad. Dime si no soy el mejor youtuber del momento. Disculpa, ¿una pregunta? No. Vale, gracias. Como veis, esta es la Sagrada Familia hecha por Gaudí y hoy vais a tener un vídeo de preguntas en la calle. Aunque bueno, como ya sabéis, puede que nos encontremos a 20 personas de Albacete. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? Es que va a sonar muy tonto, como no sea la columna vertebral. Vaya que no. Es el fémur. Mando un saludo al cámara, se llama Gabriel. Hola, Gabriel. ¿A qué país pertenece Venecia? Es un país. No, tío, es que no me la sé. Venecia, sé que van en barca. Eso llego, pero poco más. O sea, no hay coches. No, sí que hay coches, pero hay barcas también. Imagínate que tú quieres coger un vuelo a Venecia, pues ¿en qué país estarías? Buah, ahí me has dado, ¿eh? Tengo una pista, está en Europa. Italia. ¡Eso! ¿Queréis salir en un vídeo maravilloso? Sí, por favor. Hostia, qué felices estáis, yo también, ¿eh? ¿De dónde sois? De Galicia. ¿Cuál es la capital de Canadá? Ottawa. Muy bien. Me voy a decir una más difícil. ¿Cuál es el símbolo químico del hierro? Hierro, Fe. ¿En qué lugar del cuerpo humano se produce la insulina? Dale. Díselo a toda la gente, díselo. En las glándulas. ¿Qué glándulas? Salivales. Saliva, hombre, no, saliva. ¿Y tú dónde? En el páncreas. ¡Es en el páncreas! ¡Muy bien! Como equipo, bien. Ahora, tú estás aprobado y tú estás su peso. Nos vemos en septiembre, no pasa nada. ¿Cómo llamáis? Celia. Rocío. Si fuerais un animal, ¿cuál seríais? El león. El lobo. ¿Por? Le gusta devorar. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Que le gusta devorar. ¿Cuál es el libro sagrado de los musulmanes? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre. Por ejemplo, el libro sagrado de los cristianos. La Biblia. ¿Y de los musulmanes? Muhammad. ¿Qué? ¿Mohamed? Puede ser. La correcta es el Corán. Ah. ¿En qué año se descubrió América? En el 1800. Muy bien. Mira, 94. No. 42. Es 1400, no 1800. 1492. Seguimos, somos de Argentina. ¿No podemos? ¿Eres de Argentina? Sí. Te voy a hacer lo que tú quieras, hermano. ¿Cómo te llamas? Cristiano. ¿Cristiano? Sí, como el bicho. ¡Tú! ¡Ay, me encanta, hermano! ¿Cómo se conoce a la escritura del antiguo Egipto? La escritura... esto lo di en jeroglíficos. Muy bien. ¿Quién es el autor del cuadro Las Meninas? No... Lo conozco, pero no sé el... Piensa que ahora mismo está representando a toda Argentina, ¿eh? No me la contés. No tengo idea. En serio, no tengo idea. ¿Te llamas Diego? ¿Y de apellido? No sé. Velázquez. ¿Cuánto es 77 más 33? 100. ¡Oh, my God! 94. Tienes todo el tiempo del mundo para sumarlo, ¿vale? 77 más 33. Ella se ha equivocado. Sí, son 100. Son 100. Son 110. 77 más 33. Claro. No me dice 43. No. Bueno, aún así serían 120. Hola, ¿cómo llamáis? Caín. Yo, Antonio. Y dices Abel, me muero. Me llamo Abel. Caín y Abel, pues nada, encantado de conoceros. Estamos ante un capítulo de El Génesis ahora mismo. ¿Cuál es la capital de Noruega? ¿De quién? ¿De dónde? De Noruega. Países Bajos. Islandia. Las dos cosas que habéis dicho son otros países. Empieza por la letra O. Orlando. No es Orlando, para sorpresa de todos. ¿Os la digo ya? Sí, dila. Oslo. Me cago en la casa de papel. Perfecto, Caín y Abel. Encantado de conoceros. Sí, claro. Ya sé que se llama, a ver, coño. Nosotros queríamos también una foto contigo. Buenos días, ¿cómo estáis? Os veo como muy seguras, me gusta, o sea... ¿Se viene a jugar? ¿Sí? ¿Pero? ¿Claro que se viene a jugar? El que tenga miedo a morir, que no nazca. ¿En qué lugar del cuerpo se produce la insulina? ¡Bálvaro 99! En el páncreas. Muy bien, en el páncreas. Y ahora, ¿cómo la digan mal? Uf, va a salir en todos lados, esto, madre mía. ¿Cómo se llama el sonido que hace la oveja? Hacer... Eso es como decir el gato miau. Escúchame, el perro ladra, la oveja... Muje. Todo ha cambiado desde el día... Muje. No, es la bala. Válido, es un válido lo que hace la oveja. No lo sabía. Es balar, claro, mujer es la vaca. ¿Cuál es la capital de Suiza? Ginebra. No.
está deseando que falles, lo sabes, ¿no? Pues entonces no sé cuál es. Es Berna. Yo paso para Berna, ¿no? ¡Quita eso de aquí! ¡Quita eso de aquí! Es Berna, ¿no? Va, pues ya está. Berna. Contenta está, Estoy muy segura. El valido, ¿sabes? Claro. Sí, es Berna, es Berna. Agua de Barcelona. ¿Cuánto es 77 más 33? 77 más 33. 100. Labios compartidos. 100 y pico. Me estoy poniendo muy nervioso. 110. ¿Cuál es la capital de China? Hong Kong. ¿Cómo? Hong Kong. No. Puede que no lo sé. No lo... A ver, puede que sea. A ver, dilo otra vez a la cámara. Que no lo sé. Hong Kong. ¿Qué era? O pronuncias muy bien o muy raro, no lo sé, ¿eh? Hong Kong. Maravilloso, me encanta tu acento. Pero la capital de China es Pekín. ¿Qué? Ni idea. Pero a ver, ¿la cámara dónde está? La cámara da igual. No, la cámara es lo más importante. Madre de grupo. Te sigue tan bien y si ve que fallo. ¿Cómo se llama tu madre? Adela. Un saludo para Adela, la madre. Hola, de... Hola, mami, te quiero. ¿Madre de? De Eva. ¿Quieres pedir disculpas por lo que va a pasar ahora o a lo sí. mejor? Sí. Lo siento, mamá, te estimo, ¿eh? ¿Cuál es la capital de Argentina? Buenos Aires. ¿Cuál es la capital de Chile? Santiago de Chile. Pero bueno, muy bien, Eva. Es que me veo tus vídeos. Sí, entonces claro. Tengo que hacer una que no haya hecho nunca en un vídeo. No. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Estados Unidos? Esta sí que las he hecho y son 50. ¿Qué se sabe de pegar para los vídeos o qué? ¡Ya sé que la he hecho! Por favor, ponme los vídeos que me vea mi madre, ¿eh? ¿Cuáles son los dos ríos más largos del mundo? Eva, los dos ríos más largos del mundo. Eva, vamos. El Nilo y el otro, yo qué sé. No lo sé, el más largo. Es que el Amazonas es caudaloso, ¿no? No es largo. ¿O sí? No lo sé, Eva. No lo sé. Es que no quiero fallar. Dame una pista. El Nilo es uno, esa es la pista. Ya, pero... No lo sé, me rindo. Venga, ya me has pillado. El Amazonas. Anda, pues lo había hecho bien. Yo no he dicho que no. Hong Kong. Hola. Nos podemos hacer una foto. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Dani. Y esto pero es... Una difícil, ¿eh? O sea, ¿quieres la más difícil? La más difícil. La más difícil. Quiero la más difícil, esto lo ve mi madre luego, ¿eh? ¿Queréis pedir perdón antes de nada por si la falláis o no? No, porque no la voy a fallar. Vamos a acertarla. Es que, ¿de dónde sois? De Premia de Mar. Premia de Mar también. ¿Qué os une a vosotros dos? La amistad. Qué bonito. ¿De cuántos años? 16. Ah, no, la amistad. Claro. De 14, ¿no? O algo así. ¿En qué año acabó la Segunda Guerra Mundial? En el 40 y... 900. 45. 5, 45. Muy 45. Bien, muy bien. Ah. Hong Kong. ¿Cuál es la capital de Marruecos? Era Marrakech, no. Casablanca. No. Ya lo sé. No, pero hemos acertado la difícil, ya está. No sé. Marrakech. Mira, a ver, que la diga el cámara. Rabat. Ay, Rabat. No, otra, ya. O sea, otra, una otra. Bien, una mal, esta determina si aprobáis o suspendéis, ¿vale? Sí, sí, sí. ¿Cuántos grados tiene un ángulo llano? 180. Voy a hacer caso a mi compañero que es del tecnológico. 180, muy bien. Quiero dar un saludo a mi madre y a Ona, os quiero mucho. Y yo también. ¿A mi madre? A su madre. Y yo no sé quién has dicho también, pero también. Hola, ¿cómo te llamas? Irina. ¿Y tú? Ainhoa. ¿Quién empieza? Ella. Traiciones. ¿Cuánto es 8x7? 56. 56, muy bien. ¿Cuánto es 7x9? Pues buena pregunta. 49. ¿Sí? Muy bien, 49. Claro que sí. No. No. A ver. ¿Cuánto? 63. Dilo aquí. 63. 49 son 7x7 de toda la vida. Hola, ¿cómo te llamas? Yo, Marta. ¿De dónde eres? Yo, de Madrid. ¿En qué año acabó la Segunda Guerra Mundial? En el 1945. ¿Cómo se llama la galaxia en la que vivimos? Andrómeda. No. Hay Marta ahora, Andrómeda. La Vía Láctea, coño, joder. ¿Seguro? Sí. Es la Vía Láctea, muy bien, Marta. ¿Y por qué he dicho Andrómeda? ¿Cómo se llama el sonido que realiza la oveja? ¿Tiene nombre? ¿La oveja o el sonido? El sonido. Claro. Por ejemplo, el gato maulla. Ya, el perro ladra, la oveja... Balar. ¿Pero por qué se lo dicen, hombre? ¿Esto qué es? Hola, ¿cómo te llamas? Sé que te llamas Oscar, pero dímelo otra vez. Oscar. ¿De dónde eres? Guatemala. ¿Guatemala? Sí, Guatemala. ¿Capital? Guatemala. ¿Es Guatemala o Ciudad de Guatemala? Ciudad de Guatemala. Vale, no, yo no he dicho nada. ¿Quién propuso la teoría de la evolución? Teoría de la evolución...
Eso sí, no, tampoco ni idea. Entonces, ¿la teoría de la evolución no te suena? No, no me suena. Darwin. ¿Te suena o no? Sí, sí me suena. Hong Kong. Pues nos despedimos desde la Sagrada Familia de este maravilloso vídeo. Ya sabes que si te ha gustado puedes dar un like, suscribirte. Supergeografía te trae el mejor contenido de la plataforma de YouTube. Enfoca a la Sagrada Familia mientras digo adiós a la gente y la gente se suscribe. Que tengáis un maravilloso día y que os quiero mucho. Adiós.